Gracias. En primera instancia quisiera felicitar a Marco Antonio Mendoza Bustamante. Es un extraordinario historiador. Es muy joven, 29 años de edad, y tiene un empuje tremendo que nosotros celebramos en Tulancingo. Como presidente municipal, le felicito ampliamente por esta reedición de la presentación que hizo en el 2010 de este libro que recomendamos mucho para incrementar el acervo cultural de nuestra ciudad y, por supuesto, la divulgación de los hitos que nos dan identidad y referencia. Sin lugar a duda, el hecho de que aquí sea la presentación nos abre el escenario no tan solo para que sea en el ámbito local la perspectiva. El hecho de estar en Bellas Artes nos da una perspectiva, desde luego, en el ámbito nacional y, por qué no mencionarlo, también en el ámbito internacional. Este recinto es el mejor recinto que pudo haber encontrado Marco con las facilidades que le han otorgado para hacer la presentación de este libro, que, insisto, recomendamos ampliamente y además lo felicitamos porque tiene una trayectoria, a pesar de su juventud, muy intensa. Donde quiera que esté, está haciendo un excelente trabajo, y hoy con la presentación de este libro que pongo aquí en la portada para que la gente lo vea, lo disfrute, cuando puedan adquirirlo. Además, es un libro que no tiene costo, que en lo que él ha referido se va a entregar a las bibliotecas públicas, municipales, regionales, ¿por qué no? Y ojalá que llegue en el ámbito estatal también. Si hubiera tenido costo, hubiéramos comprado libros para que nuestras bibliotecas lo tuvieran los jóvenes, los adultos mayores, los niños, y pudieran tener un referente de Tulancingo. Hay pocos libros que se han editado de la ciudad. Este es uno muy representativo, además porque es la segunda edición mejorada que hace Marco Antonio, y nosotros en el ámbito municipal, Marco tiene todo el apoyo del presidente municipal, del ayuntamiento de Tulancingo, para la divulgación de este acervo. Una felicitación sincera a Marco, a todas las personas que le han apoyado, porque la verdad celebramos que tenga la segunda edición de este libro.